Una persona de 63 años de edad falleció al interior de un taxi en el municipio de Chiautempan. De acuerdo con testigos, el hombre, acompañado de su familia, se dirigía a un hospital para recibir la atención médica, luego de que presuntamente presentó problemas respiratorios. Sin embargo, durante el trayecto tuvo un paro cardiorrespiratorio. Extraoficialmente se sabe que la causa del deceso fue por COVID-19. Fue capturado en Tlaxcala un sujeto que contaba con una orden de aprehensión en Puebla por el delito de trata de personas por enganche a través de la prostitución ajena. La acción se logró por el trabajo coordinado entre la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala y la Fiscalía General del Estado de Puebla. El antecedente de este hecho data de 2018, cuando Fernando comenzó una relación de noviazgo con la víctima, a quien posteriormente la obligó a ejercer la prostitución en Puebla y Monterrey, hasta que escapó y denunció a su agresor ante la Fiscalía General de Puebla. La Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo en la colonia Tlapancalco a una persona por posesión de marihuana. El sujeto, identificado como Camilo, de 47 años de edad, portaba una cantidad aproximada de marihuana que excede lo permitido por la Ley General de Salud en su artículo 479. Una unidad del transporte público de la ruta Tlaxcala-Ixcotla arrolló a dos personas en el crucero de la carretera Vía Corta a Santa Ana, en el municipio de Chiautempan. Al lugar arribaron policías municipales y paramédicos para valorar a los lesionados. Montserrat Navedo, Noti 13.